Hola, muy buenas noches a todos. Quisiera darle la más cordial bienvenida a este nuevo webinar de Sochinep acerca de ventilación mecánica y transporte de pacientes en época pandémica. La verdad que hoy día estamos muy felices porque contamos con dos speakers de lujo. Este webinar será dirigido y coordinado por el doctor Andrés Koppmann, quien es pediatra broncopulmonar infantil del Hospital San Borja Arriarán y de la Clínica Dávila, y además es miembro del directorio de nuestra sociedad. Bueno, sin decir más entonces, le doy el pase al doctor Andrés Koppmann. Hola, buenas tardes. Como dice la doctora Herrera, es motivo de gran alegría poder presentar a ustedes nuestros invitados para esta reunión sobre ventilación mecánica fuera de la UCI y transporte de paciente crítico en el contexto de la pandemia. Para este objeto tenemos nosotros invitados, ¿no es cierto?, a el doctor Francisco Prado. Ahí. El doctor Francisco Prado Atanglich, que es médico pediatra broncopulmonar de la Universidad de Chile y miembro del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico San Borja Arderán. Él además es profesor asociado de Pediatría de la Facultad de Medicina, Campus Centro, Universidad de Chile, y además se encuentra a cargo del programa de hospitalización domiciliaria pediátrico de nuestro centro. Además, nos acompaña el kinesiólogo Rodrigo Adán Mejeria, quien es kinesiólogo de la Universidad de Chile y él es coordinador del equipo de terapia respiratoria del Hospital Clínico Red Salud UC Cristus. Además, es docente de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de Andrés Bello y especialista de NACI, de Kinesiología Intensiva y Respiratoria. Además, director científico de la Diki Sochimi y la Solacu. Así que, sin esperar más, digamos, les hago el hincapié, así que después de que vayan haciendo sus preguntas a través del chat, y estas preguntas van a ser, ¿no es cierto?, contestadas al final en una mesa redonda, así que en la medida que vaya transcurriendo la presentación, ustedes van enviando sus preguntas a los expositores. Así que, sin esperar más, le doy el pase entonces al doctor Prado para que nos presente su experiencia en ventilación mecánica fuera de la UCI y transporte, por los próximos 25 o 30 minutos. Hola, buenas. ¿Cómo están? Muy agradecido por la invitación, muy agradecido a la gran cantidad de personas que se han conectado a este webinar y el invitado peso va al final, así que Rodrigo va a resolver las dudas y todos los problemas e inquietudes que ustedes tengan, ¿no? Yo voy a hacer una suerte de introducción graciosa al tema. Bueno, ustedes pueden ver en esta diapositiva de inicio que hay un montón de logos, y esto tiene que ver porque este tema de la aproximación pandémica a estrategias de ventilación mecánica y transporte fuera de las unidades de cuidado intensivo tiene todo un sentido que vamos a ir analizando. Ustedes ven que no solo la sociedad, sino que también sociedades de emergencia chilenas y latinoamericanas han organizado actividades que van en este mismo sentido. Esta es una diapositiva que ya tiene cierta antigüedad, pero ex profeso la coloqué desde algunas semanas atrás, al 3 de junio, y en ese momento, ¿cierto?, la curva pandémica estaba queriendo hacer cierta meseta. Había un número interesante de pacientes que estaban siendo extubados, más que pacientes intubados. Pero si ustedes se fijan, para 1000 ventiladores y una capacidad de 1000 unidades de cama intensivo que habían prepandemia, ¿cierto?, había un total de ventiladores de casi 3000, con un porcentaje de ocupación de los ventiladores muy alto. Y en ese momento estábamos muy por arriba de la tasa de saturación de cualquier estructura y había un delta de respiradores disponibles para pacientes que era significativamente bajo, pese al esfuerzo extraordinario que se había hecho por tener una política de adquisición de ventiladores bien intensa. Entonces, si uno ve las cosas así, lo primero que dice, bueno, si es que esto sigue creciendo, si es que mis políticas de tratar de frenar la pandemia no son del todo eficientes, ¿qué es lo que hago con esa demanda de pacientes, cierto, que va a sobrepasar lejos la oferta? Y ese fue lo que motivó, yo creo que en muchos lugares, en mi hospital, el 3 de marzo, cuando parte esto y eclosiona hacia el 15, el 15 ya estábamos trabajando activamente la residencia de urgencia y la residencia de pediatría, teniendo cierta certeza que probablemente la estructura del servicio de pediatría donde yo me desempeño, que es un hospital clínico universitario que tiene una población asignada de cerca de 1.300.000 personas, íbamos a tener que hacer estrategias avanzadas, mejoradas de lo que son las campañas de invierno habituales, donde tenemos una capacidad pediátrica de reconversión de cama que es muy grande. Y por eso entonces que nos planteamos este tema como un tema desafío para organizarnos. Cualquier hoja de ruta que analice el tema, ¿cierto?, tendría que ver cuál es la factibilidad real de soporte respiratorio fuera de las unidades intensivas, por qué y para qué, qué equipamientos podemos usar, qué rol pueden equipos de ventilación, sobre todo equipos de generación de flujos híbridos, que permitan de alguna manera, ¿cierto?, sustentar esta cartera de servicios no habitual para el soporte que está hecho para no invasiva. Las opciones de traslados sin ventilación mecánica invasiva, claro que son todo un desafío, pero probablemente van a ser motivo de otro webinar. Lo que sí es bien importante cuando uno analiza partiendo desde atrás hacia adelante el corolario de la ventilación mecánica, yo diría que hay tres pilares. Primero, ¿cierto?, que nada más efectivo para ventilar que el propio tronco cerebral del enfermo. Segundo, que siempre es preferible usar opciones de asistencia no invasiva, sobre todo en la insuficiencia respiratoria aguda moderada. Y tercero, que nunca se debe demorar la ventilación mecánica invasiva si no se establece la respuesta favorable en plazos acotados, ¿cierto? Y esto no se hace en forma oportuna, puede ser un desastre para el enfermo. Ahora, aquí hay varias cosas. Primero, en términos pandémicos. Realmente la ventilación invasiva iba a tener un rol, como lo tenía, ¿cierto?, en épocas prepandémicas, y ahí, ¿cierto?, las orientaciones que venían de los lugares donde ya estaban viviendo la pandemia en etapas más adelantadas que nosotros, nos decían que la ventilación invasiva podía ser incluso un riesgo para la autoinjuria pulmonar, ¿cierto?, que se produce en los estadios iniciales de las neumonias graves por COVID. Segundo, nada más efectivo para respirar que el tronco cerebral del propio enfermo, y aquí surge, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con estadios diferenciados de estrés respiratorio en pacientes donde su extensibilidad y su compromiso del parénquima pulmonar está bastante menos afectado y tienen esto que se ha definido como la hipoxemia silenciosa. Y estos pacientes tienden a hacer una presión transpulmonar muy exagerada que al final va produciendo daño. Y lo tercero, ¿cierto?, que sí es algo que se mantiene, ¿cierto?, ¿qué es lo que pasa si yo tengo que establecer ventilación mecánica en un servicio de urgencia, en una unidad de cuidado intermedio o en una sala, ¿cierto?, en espera de poder hacer un traslado de mi paciente? ¿Cómo lo tengo que hacer cuando eventualmente no tengo el equipamiento última línea, cuando tengo que considerar algunas opciones, ¿cierto?, de equipo que eventualmente conozco menos? Y cuando tengo que hacer traslados, ¿cierto?, desde una institución hacia otra. Yo creo que todos en nuestro centro hemos vivido esta evolución natural de la insuficiencia respiratoria desde un paciente estable hacia un paciente que hace una insuficiencia respiratoria grave y posteriormente una insuficiencia cardiorrespiratoria. Y hemos aprendido que hay etapas, ¿cierto?, de detención de la progresión de este proceso hacia la insuficiencia respiratoria, en la cual podemos establecer la ventilación no invasiva como paso previo a la ventilación mecánica invasiva, disminuyendo la mortalidad. Y aquí entonces la gran novedad del año, ¿cierto?, en época pandémica, en el mundo entero, fue que los adultos, o el mundo de los adultos, una medicina interna, redescubre la oxigenoterapia de alto flujo que en la pediatría ya yo diría que llevamos 5, 6 o tal vez 10 años haciéndola sistemáticamente en campaña de invierno para pacientes con bronquiolitis grave, para pacientes con asma agudo u otras condiciones que producen insuficiencia respiratoria hipoxémica. Y esta estrategia, junto con el PronoVigil, yo diría que han significado una verdadera revolución en disminuir drásticamente la tasa de intubación de los pacientes. Porque si hubiera ido con la tasa que está por arriba del 80%, el paciente adulto hubiera 5.000 o 10.000 ventiladores, hubiera con las la ventilación de transporte y el equipo disponible. Desde el punto de vista de la generalidad, se usa para mantener el soporte ventilatorio ya establecido en situaciones de emergencia, en situaciones en las que es imposible llevar el ventilador fijo, evidentemente, y normalmente por motivos de traslado intrahospitalario. Como sea el escenario, ¿cierto?, implica riesgo de morbilidad y mortalidad, por lo tanto, el capítulo del traslado es un tremendo capítulo en sí. Acá vemos, ¿cierto?, una condición de traslado de un niño gravemente enfermo con una insuficiencia respiratoria y probablemente compromiso además de un parénquima en un helicóptero con un tremendo ventilador de transporte como es el Oxylog 3000. En otros países, ¿cierto?, se han vivido lo que sucede a la derecha de la diapositiva, traslados múltiples en época pandémica, ¿cierto?, donde no solamente hay que preocuparse de las condiciones del traslado al enfermo, sino que todas las condiciones que tienen que ver con la seguridad del personal que acompaña a estos pacientes. Así que el desafío es de marca mayor. La Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, y aquí Rodrigo Adán Mejeria participó en forma muy intensiva, definió ciertos estándares respecto a las como una guía de recomendación considerando el uso de ventiladores mecánicos no invasivos para el soporte mecánico ventilatorio invasivo. Y entonces hay distintos estándares y consideraciones que se hacen sobre los equipos. En el lado derecho de la diapositiva, ¿cierto?, está lo que menciona la guía, de alguna manera hablando de una gestión menor o de menor de calidad, ¿cierto?, que evidentemente tienen estos equipos como para sostener la ventilación en un paciente que va a requerirla por un tiempo X. Pero vean ustedes que en el lado de la derecha, ¿cierto?, cada vez tenemos equipos autogestionados que presurizan el aire en toma de ambiente, que tienen blende, que tienen modalidades varias de ventilación mecánica, incluso, ¿cierto?, posibilidad de dar ventilación mecánica en niños con pesos menores de 10 kilos, con circuitos de modos pediátricos con bastante versatilidad. Algunos incorporan cierto seguimiento no invasivo como es saturometría y capnografía, y algunos tienen excelente compensación de fugas permitiendo incluso ventilación mecánica con circuitos especiales para el área pediátrica desde los 50 ml. Aquí tenemos otro equipo altamente sofisticado parecido al Oxylog 300 de Byman, que también tienen válvulas exhalatorias externas, pueden dar presurización a través de modos en volumen control y en presión control, con sensores de flujo proximal que hacen, por lo tanto, que la ventilación sea bastante eficiente. Y aquí tenemos un top de línea, el equipo Hamilton T1. SAMU en Chile tiene pocas unidades, y en el Gran Santiago extendido, en la región metropolitana, hay solamente un equipo. Bueno, este equipo no solamente hace modos tradicionales de ventilación, sino que tiene esta modalidad de ventilación de soporte adaptable que va eligiendo el mejor punto entre la relación del volumen corriente y la frecuencia respiratoria según la mecánica pulmonar, y por lo tanto, ¿cierto?, es una delicia de equipo. ¿Qué pasa con los ventiladores para asistencia ventilatoria no invasiva? También hay una serie de restricciones respecto a su performance. Una de ellas está señalada ahí, no son capaces de entregar una buena parte de ellas modos ventilatorios en volumen control. Pero, sin embargo, cada vez tenemos equipamiento, ¿cierto?, de más alta gama, que sí permite una serie de consideraciones de la entrega de flujo, blender, batería, modalidades de ventilación que también incorporan modos de ventilación, no solo en presión control con volumen promedio asegurado, sino que también modalidades de volumen control con válvulas exhalatorias activas. Y algunos de ellos, ¿cierto?, tienen muy buena gestión, incluso en pacientes pediátricos con volúmenes corrientes programables en volumen control desde 150 a 170 ml. Por lo tanto, niños sobre 8 años en esa modalidad pueden entrar muy bien a ventilación mecánica. Nosotros hace mucho tiempo, yo diría que en el 2006 o 2007, en Chile empezamos a conocer estos equipos muy robustos, como es el Trilogy de Philips Respironics, ¿cierto? Porque lo empezamos a usar en los programas de asistencia ventilatoria domiciliaria en pacientes con o sin interfaces invasivas y no invasivas, y usamos estos equipos mucho en pacientes con traqueostomía. Y ahí empezamos a conocerlo y fuimos aprendiendo también que para la ventilación mecánica uno puede hacer paso de estos equipos de exhalación pasiva a activa con válvulas exhalatorias externas y de esa manera lograr presurización y entrega de volúmenes corrientes en modalidad volumen control. Aquí tenemos una instancia de traslado, ¿cierto? En este caso es mi hospital, desde el servicio de neurología que queda en planta baja, el octavo piso, donde está la unidad intermedia. Esto debe haber sido de hace unas 2 campañas de invierno atrás, un paciente que se traslada con una total face. Bueno, ahora sí hemos tenido que trabajar sobre estándares, ¿cierto?, pandémicos respecto a las medidas de protección que tenemos que utilizar, y por lo tanto los portales exhalatorios, ¿cierto?, los protegemos con válvulas, con filtros HMF, y usamos interfaces no ventiladas para impedir una gran aerosolización de virus. Y la pregunta entonces, si es que esto lo conocemos y lo hacemos, y hemos hecho modificaciones, ¿podemos hacer lo mismo con estos equipos en el escenario de pacientes que requieran intubación? Y lo que les puedo decir es que sí lo hemos hecho. Aquí tenemos una diapositiva, un lactante menor, ¿cierto? De hecho, esto es un recién nacido de 15 días, peso 3 kilos, con una bronquiolitis VRS, donde estamos entregando una modalidad de ventilación mecánica invasiva en presión control, con una válvula exhalatoria activa, externa, y un sensor de flujo proximal, que nos permite tener a este paciente bien ventilado. De hecho, previamente, hace pila de años atrás, cuando teníamos pacientes que intubar en espera de traslado desde unidades de camas intermedio e intensivo o desde el servicio de urgencia a otras unidades de cuidado intensivo, incluso usamos los generadores de flujo como el Harmony de Philips, utilizando ciertos circuitos monorama con un portal exhalatorio en una perforación de 2 milímetros en un conector de 22 milímetros. Este es un caso de un lactante pequeño, con una cardiopatía compleja, cianótica, que hace una insuficiencia respiratoria, tiene una congestión pulmonar, y les quiero mostrar este video. Bueno, o sea, no solamente es un modelo teórico. Y ahí vemos entonces cómo hay dos elementos muy fundamentales, una articulación apropiada, capacitada para el tema, un paciente que es el desafío, ¿cierto? Y todos los estándares de gestión que se hacen en función de protocolos, que son, un ejemplo es uno que hicimos en la residencia de pediatría y otra en la residencia del servicio de urgencia, de cómo hacer las modificaciones del circuito en etapa pandémica. Los criterios para el soporte y el traslado a la unidad muy intensiva, inicialmente los pensamos que iban a ser por el lado de la insuficiencia respiratoria, pero hemos aprendido con más de 100 PIMS en todo el país, cierto que una de las indicaciones tal vez más importantes en época pandémica de intensivos pediátricos es esta entidad de enfermedad inflamatoria múltiple sistémica, ¿cierto? Más que la insuficiencia respiratoria, así que como criterio de traslado intensivo. ¿Por qué ventilar? ¿Cierto? La pregunta es que cuando uno usa invasiva o no invasiva, tipos son los que cambian, desafío en la interfaz que es distinta. El tema lo analiza muy bien Rodrigo, así que yo creo que él nos va a poder ayudar con esta de la discusión. Nosotros creemos muy importante, ¿cierto?, que conocer que la ventilación no invasiva, cuando lo hacemos como exhalación pasiva y esta turbina se acelera y permite la presurización de un volumen a través de este fenómeno de aceleración de una presión expiratoria a una presión inspiratoria, ¿cierto?, debe ser una instancia que claramente cuando entregamos ventilación esto tiene que cambiarse a una modalidad convencional de exhalación activa, donde hay un cierre de esta válvula exhalatoria que permite la presurización, ¿cierto?, y la ventilación del paciente. ¿Qué es lo que pasa en los pacientes que tienen severa insuficiencia respiratoria con un trastorno de ventilación-perfusión importante y una hipoxemia grave? Lo que pasa es que generalmente estamos acostumbrados a que el proceso que hay detrás de esto es una curva de intensidad súper alterada. Y por lo tanto, lo que tratamos de usar, ¿cierto?, es presión que sea la suficiente para mover, ¿cierto?, esta curva de intensidad desde una capacidad residual muy baja para reclutar y llegar a una capacidad residual funcional que permita ventilar de una manera más óptima. Ahora, hay una serie de consideraciones respecto a qué es lo que pasa con el pulmón cuando el paciente está en decúbito, o cuando el paciente está en supino. Y independiente, es cierto que podemos hacer consideraciones fisiopatológicas muy interesantes. Lo que sí pasa es que cuando el paciente lo pronamos, ¿cierto?, manteniéndose la perfusión sobre la parte dorsal del pulmón, lo que sí se permite es hacer una relación de ventilación-perfusión mucho más homogénea y que eso permite, por lo tanto, rescatar a pacientes que están con hipoxemia. Y ahí viene el concepto, ¿cierto?, del prono-vigil. Aquí hay una diapositiva que es muy interesante, modelos animales, que ve cómo hay una mejoría de la relación de flujo, ¿cierto?, hacia áreas que están mejor ventiladas. Cuando la vasoconstricción hipoxémica no ha funcionado, que son los estadios iniciales, en esta enfermedad del COVID-19. Bueno, ¿qué pasó? Que con el establecimiento del prono-vigil más la oxigenoterapia a alto flujo, ¿cierto? Y estos son protocolos de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, lo que sucedió es que, como se ve en la última línea de esta diapositiva, sobre un número grande de estudios que hacen un total de 180 pacientes, la tasa de intubación se minimiza en forma muy importante y la mortalidad también disminuye en forma muy drástica. Por lo tanto, esta es una estrategia que es altamente deseable, ¿cierto?, y que debemos considerar y seguir considerando para, ¿cierto?, lo que quede pandemia y para lo que vamos a ver probablemente como rezago, ¿cierto?, en el próximo año. Y la oxigenoterapia de alto flujo, entonces, tiene todos estos pasos donde eligen la termohumidificación, pero permiten, ¿cierto?, entregar una fracción inspirada de oxígeno mucho más estable, ¿cierto?, e incluso, dependiendo de los flujos que se utilice, generar cierta presión variable sobre la vía aérea. Sumado al prono, ¿cierto?, nos permite los logros que mostramos en la diapositiva anterior, con interfaces que son súper bien tolerables, que también pueden ser utilizadas, ¿cierto?, en condiciones de traslado sin ningún problema. Esta diapositiva creo que es muy interesante porque permite ir escalando según la monitorización no invasiva a través de indicadores muy sencillos, como es la saturación, de oxígeno y cómo es la fracción inspirada a oxígeno. Y con el indicador de SAFI, que tiene una muy buena correlación de PAFI, vamos fijando escalones de aproximación, donde el primer escalón puede ser, ¿cierto?, la oxigenoterapia de alto flujo, después un segundo escalón, que puede ser la ventilación no invasiva, con todas las restricciones que se han comentado fundamentalmente en el mundo del adulto, y aquellos pacientes que tienen una SAFI, ¿cierto?, que está más comprometida, que está por abajo de 221, son pacientes que en general van a tubo. Y es así entonces como nosotros en mi hospital y en muchos otros centros hemos ido adquiriendo estas consideraciones de soporte a través escalonados, a través, ¿cierto?, de indicadores de seguimiento no invasivo como es las SAFI, donde el primer paso, cuando la SAFI es mayor de 264, el oxigenoterapia de alto flujo, entre 264 y 221, la ventilación mecánica no invasiva, y menos de 221, la ventilación mecánica invasiva. Sabiendo que hay oportunidad para probar cada uno de estos escalones, que no deberían ser más de 60-90 minutos, para ir subiendo el requerimiento de la terapia. Y esto es lo que proponen también, ¿cierto?, en las distintas sociedades, y este es un statement muy interesante de la Sociedad Europea de Intensivo Pediátrico. Yendo al seteo de los equipos, aquí tenemos el equipo que usamos nosotros, el Trilogy 100 o el Trilogy 200, y vean ustedes cómo entonces utilizamos estas válvulas exhalatorias externas que permiten, por lo tanto, también dar ventilación con volumen control. Y es así como, ¿cierto?, podemos utilizar interfaces invasivas, ya sea traqueostomía o el tubo endotraqueal. Ahora, lo interesante es que en esta época pandémica, ¿cierto?, Philips hizo una recomendación general de distribución universal para sus proveedores, y a Chile también llegó esto, y por lo tanto llegó el PAP activo, que es una válvula exhalatoria única, ¿cierto?, que tiene solo una línea de presión, que hace una estimación del flujo exhalatorio, y muy importante, acuérdense, del filtro HMF que va hacia la zona de interfaz con el paciente, ya sea tubo endotraqueal o traqueostomía. Y lo que nosotros utilizamos fue una modificación de esto para hacer una mejor lectura de los volúmenes exhalatorios del paciente con un sensor de flujo proximal, utilizando también una válvula exhalatoria externa. Y con esto, ¿cierto?, ¿qué es lo que pudimos lograr? Equipamiento que nos permitiera dar ventilación en volumen control en todas las modalidades tradicionales necesarias para establecer el inicio de la ventilación mecánica, desde volúmenes corrientes de 170 ml, y para los pacientes más pequeños, ¿cierto?, usar modalidades de presión control, ¿cierto?, que nos permitieran entonces entregar estrategias de ventilación mecánica con esta otra modalidad de gestión. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, doctor Prado, por su excelente presentación. Voy a pasar ahora con Rodrigo. Solamente quería comentarles, a modo de dato, que tenemos más de 700 personas en línea, y muchas personas de Latinoamérica, ¿no? De Argentina, de Nicaragua, de Perú, de Uruguay, de Colombia, de Estados Unidos, ¿no? Así que esta es una alegría muy grande para nosotros que este seminario web esté siendo visto por tantos colegas médicos, kinesiólogos y miembros del equipo de salud. Se los dejo ahora con Rodrigo, que nos va a comentar sobre el uso de equipos de ventilación mecánica en traslado. Muchas gracias, Anita, por esta invitación. La verdad que un gusto, y estar después de Francisco Prado, la verdad que siempre es un lujo, porque probablemente para nosotros uno de los padres de esto de la ventilación no invasiva en traqueostomía, programa ministerial y todo eso. Me la jugué igual que Pancho, así que puse todos los logos acá de la sociedad en las que participamos, en las que estamos comprometidos para el mejor desarrollo y sobre todo con las actividades de Sochinep, que siempre he sido muy cercano a la participación con todos ustedes. Por lo mismo, las presentaciones, los objetivos de esta presentación son bien ambiciosos en recordar algunas indicaciones de ventilación, actualizar sobre el uso y los tipos de equipo y realizar algunas consideraciones sobre el uso de ventilación mecánica en pandemia, algo que preguntaban por ahí, ¿cierto? Sin conflictos de interés con ninguna marca para el desarrollo de todo esto, salvo con el litrio. Cuando revisamos los datos, ¿cierto?, publicados por el Ministerio, que pueden tener las dudas que ustedes quieran, pero es lo más real que tenemos y bastante adecuado en lo que es realidad latinoamericana, vemos estimaciones que vamos fuertemente hacia una baja, ¿cierto?, de casos incidentes, ¿ya? Y que la curva de fallecidos viene a cruzarse ya con la curva de contagiados y también venimos en un descenso franco y significativo de ella, lo cual es muy interesante en el tema de disminución de esta pandemia. Sin embargo, lo que nos mostró esta pandemia era cuál era el tema que teníamos de ventiladores, que teníamos cerca de 1000 equipos, ¿cierto? Y que las hospitalizaciones en una unidad de cuidados intensivos con este COVID empezaron a aumentar significativamente y la gran mayoría de estos sujetos eran sujetos que entraron a ventilación mecánica. Ciertamente, si no hubiera habido este plan de ventiladores, habríamos estado muy por bajo la capacidad. Vean ustedes que de aquí se empezaron a contabilizar los ventiladores disponibles, partimos con cerca de 2000, antes eran muy cercanos de 1000, y vean cómo creció este número de equipos que se introdujo en los hospitales. Sin duda, probablemente quedó de la última atención primaria, pero este salto, ¿cierto?, de equipos entre los disponibles, porque no solo se ventila COVID en las unidades, sino que hay otras patologías, no ha permitido, ¿cierto?, este éxito relativo dentro de lo que es UCI. Ven ustedes que empiezan nuevamente a aparecer nuevos ventiladores disponibles para el resto. ¿De qué pacientes estamos hablando? De todos los que se contagian COVID, cerca de un 30% asintomático, un 55% leve moderado, 10% se hospitaliza y cerca de un 5% de los sujetos son los que requieren ventilación en una UCI. Y estos son los que nos han complicado las estadísticas. Vean ustedes que por suerte nuestros niños se contagian muy poco dentro de la población de pacientes pediátricos, más hombres que mujeres, ¿cierto? Y su severidad habitualmente es de moderado hacia abajo. Muy poco severo, muy poco crítico, lo cual es muy bueno, pero con diferencias, ¿cierto?, en la sintomatología y en el rango en que presentan síntomas. Con respecto a la pandemia en general, teníamos claro que no era una pandemia muy letal, sin embargo, los números han ido aumentando y nuestra realidad hoy día es que tenemos cerca de 17 millones de confirmados y 662.000 muertos por coronavirus, lo que nos da una tasa de letalidad un poquito alta, ¿ya?, y distribuida, ¿cierto?, en estas zonas que América está sufriendo los estragos, ¿cierto?, en magnitud de coronavirus, un poco desfasado a lo que pasó en Europa. Con respecto a la insuficiencia respiratoria, todos sabemos ya que es la hipoxemia y o hipercapnia, que responde a 4 situaciones fisiopatológicas clínicas clásicas: obstrucciones biliares superior, inferior, enfermedad parenquimatosa pulmonar y control anormal de la respiración, y que las soluciones son relativamente sencillas. Para ventilar mejor, aumento la ventilación alveolar, más frecuencia, más volumen o cambios de presiones, y disminuyo el espacio muerto y sobre todo el fisiológico, reclutando. Y para la hipoxemia, aumento la FiO2, aumento la presión media diaria, y nuevamente este reclutamiento, que viene a ser la palabra vedette de esta pandemia, tiene que ver con mejoras del intercambio en oxemia y en CO2. Este COVID-19 nos da una patología rara, sospechada por muchos, ¿cierto? Alvéolos normales son estos que tenemos acá, el clásico distrés respiratorio inflamatorio con aumento del espacio de la membrana alveolocapilar y muchos champs por acá. La alteración del reflejo de vasoconstricción hipóxica también se ve bastante alterado muchos de estos sujetos, tanto pediátricos como adultos, y la similitud con el edema pulmonar de altura viene a cobrar importancia en una mezcla de estos 3 elementos fisiopatológicos en el desarrollo de la enfermedad. Por lo tanto, nos encontramos ante un cuadro diferente que se aloja, ¿cierto?, en esta enzima convertidora de angiotensinógeno 2 y que tiene efectos directos citotóxicos, pero además de irregulaciones del reflejo angiotensina-aldosterona, daño endotelial, algo que se ha llamado hoy día como la tromboinflamación y además una desregulación del sistema inmune que hace que todo este sistema respiratorio se traduzca finalmente en un distrés y un distrés un poco diferente. En adultos ya estamos medio de acuerdo después del consenso de Berlín, que es un distrés con respecto a timing, imagen de tórax, origen del edema y clasificación según el grado de oxigenación, en lo que conocemos como PAFI, pero con un detalle, con CPAP sobre 5 centímetros de agua. Y el distrés pediátrico también ya lo tenemos confirmado, ¿cierto?, en la definición del 2015, con algunos elementos que ya nos mostró el doctor Prado, que es todo de lujo esto, ¿cierto? Índices de oxigenación por saturación, razones de PAFI, razones de SAFI. Con algunas poblaciones especiales como los cardiópatas cianóticos, los pulmonares crónicos, ¿cierto?, las displasias y la disfunción de ventrículo izquierdo. Ante estas definiciones, nos encontramos con cuadros y con imágenes de severidad diversa según lo que vamos revisando en COVID. Y vean ustedes que los TAC que todos hemos visto parten con imágenes de hipoxémicos felices, con alguna proporción de vidrio esmerilado, infiltrado, pero finalmente todos o la gran mayoría va terminando una fase fibrótica que realmente no sabemos bien hacia dónde va este compromiso pulmonar, es lo que tenemos acá presente. Y también aparecen varios autores, como Gattinoni, ¿cierto?, y nuevamente después el grupo de Pelosi en Italia, que separan a estos grupos de pacientes en diversos fenotipos. Fenotipos más light, ¿cierto?, con algunas imágenes de vidrio esmerilado, múltiples focales, otros con atelectasia principalmente, y otros con el patrón clásico del distrés, simulando con esto o recomendando diversos niveles de soporte basado en niveles de PIP, ¿cierto?, maniobra de reclutamiento, posición prono, opción hídrico en algunos lados, ¿cierto?, o en el manejo del distrés más clásico con valores de PIP alta. Sin embargo, lo que nos pasa en todas las sociedades, vean ustedes que en los diferentes países el enfrentamiento de esta patología ha sido diferente. Por lo tanto, que aquí me digan que ocupan no invasiva, acá ocupan alto flujo, otros los ventilan a todos, es simplemente parte de la variabilidad que hemos tenido incluso en nuestras unidades locales. Por lo tanto, la piedra angular hoy día en el trabajo de estos sujetos es el soporte ventilatorio. ¿Y qué es la ventilación mecánica? Que ustedes la conocen, que puede ser de UPC, adulto, pediátrica y neonatal, invasiva, no convencional, pero también con equipos de transporte, de home care y de urgencias, como hemos visto. ¿Para qué? Para lograr soportar dentro de todo el espectro de patología grave de este sujeto, desde el leve hasta el severo, con estrategias de ventilación que sean seguras para enfrentarlo. Por lo tanto, la primera gran división de la ventilación que vamos a ocupar es invasiva o no invasiva. Y hoy día estamos todos de acuerdo que esto no depende del equipo, sino que la única diferencia es la interfaz con la que se va a conectar al paciente. Por lo mismo, la interfaz no invasiva son las máscaras y la invasiva es traqueostomía o tubo traqueal. No hay diferencia. Y vean ustedes que equipos hechos como respiradores no invasivos hoy día se han certificado como ventiladores para invasivos en esta situación pandémica. Por lo tanto, los mismos fabricantes dieron un paso más allá en asumir que las características de su equipo dan para ventilar, ¿cierto?, a sujetos invasivos. El ventilador mecánico, por tanto, es un equipo que mueve fuelles y bombas, ¿cierto?, para interactuar con las bombas y fuelles que son este sistema respiratorio de los sujetos y que después tienen que interactuar con él cuando empieza a tomar el ritmo respiratorio. Por lo tanto, los objetivos de la ventilación van a ser siempre mejorar el intercambio gaseoso, disminuir o reemplazar el trabajo respiratorio, aumentar el confort de este sujeto que está tremendamente complicado para respirar y disminuir, mientras tanto, el riesgo de injuria pulmonar inducida por el ventilador. Por lo tanto, este equipo, compuesto de válvulas inspiratorias, válvulas expiratorias y mediciones continuas de flujo, presiones, paneles de control y pantalla, está interactuando potentemente con la mecánica de este sujeto compuesto por una vía aérea y un trabajo elástico dado por los alveolos, que los podemos medir como distancialidad y lejos la gran complicación la vamos a tener acá. Por eso nos aparecen todos estos valores interesantes de presión de plató, cuánto driving pressure tuvimos y cuáles son los elementos para valorar lo que está pasando. En el enfoque no invasivo, la verdad que Más allá que la receta de cocina que tenemos en pediatría en adultos de con cuánto flujo partimos, en alto flujo, parámetros de CPAP o parámetros de BiPAP, creo que hoy día lo más interesante es no retrasar la intubación. Se ve bastante cómodo alto flujo, la verdad que es una estrategia bien potente, pero los detalles de estos equipos son que cuesta bastante trasladar los pacientes y la dispersión de gas hoy día es tremenda. ¿Qué estamos haciendo para esta situación en traslado? Es simplemente ponerle baterías a los equipos de alto flujo. ¿Qué baterías? Las baterías de los computadores. Alto flujo ya sabemos que está de moda, probablemente las publicaciones en PubMed han crecido exponencialmente estos años con respecto a alto flujo, y aparecen técnicas novedosas, como les decía Pancho, ¿cierto?, de ocupar cánulas nasales, ventilación no invasiva en prono, que lamentablemente hasta ahora no son los resultados tan esperados que teníamos, simplemente nos mejoran la oxigenación, pero la mezcla prono y ventilación no invasiva anda bastante bien versus prono y alto flujo. En nuestros pacientes pediátricos conocemos la historia con Pancho, ¿cierto?, de bipapatraqueostomía, ¿cierto? Esto me lo pide mi hija, barbicipap, ¿ya? Pero acá tenemos, ¿cierto?, diferentes tipos de interfaz desde las cánulas nasales, ¿cierto?, cortas, largas, la de Fisher-Paykel, y máscaras faciales, que las empezamos a ocupar bastante, ocupándolas bien andamos mejor, y finalmente también hemos llegado, ¿cierto?, a estas estrategias de Helmet como una alternativa para brindar mejor ventilación no invasiva. La verdad que seguimos haciendo bastantes pruebas y esto nos ha ido sorprendiendo porque si bien es cierto en el mundo pediátrico, las máscaras, interfaces, ¿cierto?, faciales completas nos han revolucionado un poquito este mundo, hoy día cuando revisamos lo que pasa con lo invasivo encontramos varias sorpresas. Una de ellas es que el sujeto que se intuba tarde está más tiempo después en el ventilador mecánico. El que tuviste que intubar de rescate le va peor. Y probablemente estos días están asociados a mortalidad. Y esta es una serie chica de pacientes nacionales, o sea, es una historia un poco repetida. Dos, en no invasiva clásica tenemos fugas, ¿ya?, que pueden aerosolizar material contaminado hacia el medio ambiente. Por lo tanto, como les mostraba Pancho, ¿cierto?, estamos invirtiendo potentemente en filtros y en máscaras no ventiladas para evitar la propagación aérea de la dispersión de este bicho, ¿cierto?, de esta gente, y el helmet que ha sido bien interesante en esto. Y el segundo dato, y esta es una publicación reciente de Llama, es que nos muestra que uno de los mejores rendimientos, tanto para los que son muy amigos del alto flujo versus para los que no son tan amigos, es que probablemente al comparar la ventilación no invasiva con Helmet, es uno de los elementos que disminuye significativamente la necesidad de intubación comparado, ¿cierto?, con otras estrategias que no les va tan bien. Vean ustedes que el Helmet incluso es superior a las máscaras de no invasivo. Así que bastante atención porque esta interfase que se ve como claustrofóbica, la verdad que nos pone en desafíos diferentes a ver cómo trabajamos con ella. Con respecto a la intubación, nos dicen, cuidado, no los intuben a todos. Y yo soy bien de la línea de Pancho también, de que hay que darle las chances de alto flujo, de no invasivo, pero siempre lograr encontrar este timing óptimo a una intubación segura. ¿Cuándo? Cuando este sujeto le cuesta respirar, ¿cierto?, haya mucho trabajo respiratorio, hipoxemia o hipercapnia refractaria, encefalópata o inadecuada protección de la vía aérea. Son claras indicaciones de todo. Con consideraciones adicionales, ¿se va a deteriorar en el tiempo? Probablemente sí. Hay dificultades en la intubación anticipada, está inestable hemodinámicamente y fíjense que hemos tenido bastantes problemas más cardiovasculares que respiratorios con estos pulmones lesionados, ¿ya? Si es seguro, igual va a ser nuestro plan de control de infecciones. Vean ustedes cosas bien relativas e importantes, como que cuando usted ventila manual con un ambú para intubar, hay tremenda propagación de este agente aerosolizado infeccioso. Por lo tanto, usted con el solo hecho de ventilar manual está en alto riesgo de contaminación. Entonces, el ambú clásico que usted conoce debe ser filtrado. Ya empezamos a hablar de filtros en diferentes posiciones para evitar contaminar al personal que está en la maniobra de intubación. Y la ventilación manual, tan querida por muchos de nosotros, otras veces odiada, ¿cierto?, que puede ser con diferentes elementos y con diferentes dispositivos, tiene que estar filtrada en estos casos de patología de propagación alta. Ven, aquí tenemos pacientes regalones de zombú, son capaces de ambucearse ellos mismos, pero en esta situación de COVID debemos ser capaces de poner filtros. Primera recomendación. ¿Qué más de la recomendación con respecto a la ventilación manual? La verdad que cuando hemos revisado el laboratorio, ¿qué pasa con esta ventilación manual? También nos hemos encontrado varias sorpresas que aparecen en otros lados. Uno, que cuando les pedimos dar PIP con ambú con válvula de PIP y con Jackson, 5, 10, 15 o 20 centímetros de agua, vean que con ambú es casi imposible, pero da cierto grado de PIP si es que no sueltan la bolsa. Con válvulas de PIP, que uno pensaría que dan una muy buena PIP, siempre el valor es bajo, el valor pedido, y el mejor sistema para dar PIP es la bolsa de Jackson. Vean que cuando pedimos 5, 10, 15 o 20 en sujetos entrenados para ventilación manual, lo da. Vean ustedes que hay deformaciones sobre el valor de PIP. El ambú con válvula de PIP siempre subestima el valor, y un ambú normal, si usted lo aprieta, es capaz de dar PIP hasta 10 centímetros de agua, pero con complicaciones. ¿Qué más tenemos acá? Cuando a mis colegas entrenados les pedíamos 15 o 30 respiraciones por minuto, vean ustedes que tuvieron tremenda variabilidad, sobre todo en el Jackson, que es más difícil de manejar. Cuando les pedíamos 15, daban cerca de 20, 25 respiraciones por minuto, y cuando les pedíamos ventila 30, daban de menos. Por lo tanto, mantener una frecuencia respiratoria adecuada es bien imposible. Y al ponerle un manómetro ya al ambú con válvula de PIP y al Jackson, habitualmente se pasaban del valor de 30, incluso pudiendo mirar, ¿ya? Por lo tanto, nos encontramos que los sistemas de ambú son dispositivos inseguros en la ventilación. Otra cosa que ha mejorado bastante la ventilación pediátrica, sobre todo en traslado, es el uso de CAF, que nos permite mejorar la monitorización de volúmenes, neumotaponadores o manguitos para el resto de América, evitar la microaspiración y mejor en la ventilación de pacientes graves. Sin embargo, estos CAFs de alto volumen y baja presión, o de alta presión y bajo volumen, no estamos muy seguros cómo se miden en pediatría. El cafómetro será la opción, no sabemos muy bien. La técnica de volumen de oclusión mínima, que es la que ocupamos nosotros, que es simplemente inflar con el mínimo volumen necesario para cubrir la vía aérea, nos ha dado bastantes gratificaciones con respecto a esto, siendo un elemento bien seguro en la valoración de los CAF. Pero vamos viendo qué pasa con esto. Esta es una técnica bien sencilla, un manómetro, puede ser un cafómetro, una llave de 3 pasos y una jeringa, el valor mínimo de inflado para asegurar, ¿cierto?, que no haya fuga. Nos hemos encontrado que en mi grupo somos bastante concordantes en el volumen de selle y moderadamente concordantes en la presión de selle en pacientes pequeños. No hemos encontrado que no existe asociación entre los tubos con CAF inflado con esta técnica a estridor post-extubación como un proxy, ¿cierto?, a falla alta, pero quizás lo más interesante es que nuestros valores de inflado de CAF son bien bajitos, entre 12 y 10 centímetros de agua, que no coincide con las recomendaciones, ¿cierto?, de adultos entre 20 y 30 centímetros de agua. Por lo tanto, quizás es un tema que tenemos que manejar, sobre todo en el traslado. Y además aparecen sistemas inteligentes como el IntelliCAF de los ventiladores Hamilton, que infla solito el CAF, pero hay que tener bien la indicación de cuánta presión lo vamos a inflar, o sistemas como el Presurici, que ya está disponible en Chile, que es un sistema re simpático, que uno conecta esto al tubo, esto al CAF, y acá simplemente con una jeringa va midiendo la presión del CAF porque este es un indicador visual. La verdad que esto es bien novedoso, bien sencillo y bien simple para utilizar. ¿Cómo funcionan los ventiladores mecánicos? Algo ya vimos ya, teníamos válvulas, sensores de flujo y de presión inspiratorio, que miden el flujo y la presión y por lo tanto el volumen que le llega al sujeto, y válvulas expiratorias con sensores de presión y flujo, que miden cuánto sale en este gas expirado. Y los ventiladores funcionan dando o ajustando, ¿cierto?, el flujo actualmente y la resistencia para alcanzar las presiones programadas que ustedes le pusieron al ventilador, a través de sensores de flujo que están en los equipos, algunos cerca de los sujetos, u otros en la vía expiratoria. Por lo tanto, tenemos varias tecnologías en esto. Otro elemento importante es que cada vez que usted ventile, ya sea en urgencia, ya sea en un traslado, ya sea en la UCI, debe hacer una ventilación alveolar protectora, que evite el volutrauma, romper, que evite el atelectrauma, colapsar, y que a lo largo de toda esta ventilación evitemos el biotrauma, el reotrauma por resistencia, tener este trauma de un tubo metido en la boca, el mechanical power o ergotrauma, y actualmente hablamos de miotrauma y de autoinjuria pulmonar inducida por el paciente cuando respira espontáneo. Por lo tanto, tenemos varios desafíos en esta ventilación protectora. Cuando partimos con 1.000 equipos de ventilación, pasamos a cerca de 3.000, ¿ya? La idea es que un ventilador de UCI tiene varias características que lo hacen ser seguro y que dependen habitualmente de gases de pared, aire y oxígeno para funcionar, con una regulación precisa de la FIO2 y batería. Pero como empezamos a ocupar ventiladores diferentes para esto, empezamos a ocupar ventiladores de traslado, ventiladores de anestesia y ventiladores pediátricos. Con lo único que no tenemos problemas son con los ventiladores pediátricos, porque son los mismos que adultos. Pero los neonatales son diferentes a los pediátricos y adultos, así que hasta aquí nomás llegamos con respecto al uso de estos ventiladores. Los ventiladores de anestesia son similares, pero tienen limitaciones en modo, gestiones de flujo diferentes, y nunca se han ocupado por tanto tiempo. Y los ventiladores de traslado son simples, tienen autonomía y uso sobre los 7 días, pero los circuitos habitualmente son exclusivos y las gestiones de aire son diferentes porque procesan su propio aire. Sin embargo, todos son seguros, ¿cierto?, en la ventilación. Equipos diferentes a estos, como este ventilador de transporte, el NEUPAC, bien nuevo también, es un ventilador bien simple que no ocupa corriente, ocupa solamente oxígeno y te permite FIO2 entre 50 y 100% en modo volumen control para lactantes, pediátricos y adultos con ajuste de frecuencia. La verdad es que este es un ventilador que probablemente para un traslado es bien grato, si es que tenemos disponibilidad de oxígeno, y también para una ventilación inicial, poca monitorización. En los traslados tuvimos mucho tiempo el Newport HT70, que evolucionó este HT70 y este a un HT70 Plus, donde aparecen sensores de flujo proximal, baterías de larga duración y análisis gráfico en este tercer equipo de acá. Pero vean ustedes que son ventiladores que, si bien es cierto, dan los modos básicos, son incapaces muchas veces de hacerse cargo de pulmones gravemente lesionados. Flight Medical, otro ventilador con batería de máxima duración, ¿cierto? 12 horas, desde los 30 ml, con sensores proximales, que nos permiten tener monitorización, ¿ya? Este es un motor con un compresor de aire, que nuevamente tenemos limitaciones en los pacientes más graves. El Oxylog 3000, clásico ventilador de traslado, también depende fuertemente del uso de gases, FIO2 entre 40 y 100%, nos da varios modos ventilatorios, y evolucionó desde este Oxylog 1000, ¿cierto?, hasta estos ventiladores con camnógrafo y certificación aérea para ser utilizados en pediátricos grandes, ¿cierto?, y adultos. Y lo que nos mostró Pancho, ¿cierto?, el Hamilton T2, probablemente hoy día el equipo top de línea, porque el mismo ventilador Hamilton que está en la UCI, transformado en formato de turbina, que puede ser llevado, ¿cierto?, a cualquier lado. El problema de este ventilador, ¿cierto?, es la carestía, un ventilador bien caro para el mercado nacional en respecto a estos top de línea. Esa se pegó, perdón. Tenemos ventiladores no invasivos, como el Red Medestela, un ventilador bien chiquitito, bien portátil, que ocupa una turbina, tiene una pantalla de integración gráfica y que nos permite probablemente acompañar a estos pacientes crónicos, ¿cierto?, pacientes traqueostomizados y en algunos casos pacientes intubados ante la necesidad de otro tipo de equipo que nos pueden servir a traslado. Sin embargo, este equipo no tiene un mezclador de oxígeno eficiente, sino que hay que poner oxígeno a bajo flujo. Bainman, ¿cierto?, nos muestra equipos más potentes como el Medumat, y otros más simples, que son ventiladores preparados para la urgencia y para el traslado, pero probablemente también costosos para el alcance diario. Las máquinas de anestesia, algo vimos, ¿cierto? Modelos diferentes, no preparados para el traslado, pero muchas veces vamos a tener que rescatar pacientes de anestesia, como algo que me comentaban en Rancagua y en Chillán, que ellos partían con sus ventiladores de traslado muy adecuados, programaban a los pacientes en ese ventilador y después los conectaban a la máquina de vuelta. Lo que conversábamos, ¿cierto?, que los ventiladores pediátricos se han ocupado poco este año, porque si bien es cierto el año 2019 tuvimos mucha influenza de virus respiratorio sincicial, los chicos pequeños se enfermaban de sincicial, se enfermaban de influenza, cerca de 4.000 y con estos 6.000 casos de centro centinela, lo que ha pasado este año es que la circulación exclusivamente ha sido de coronavirus. Muy poco otro virus estacional y dentro de nuestros pacientes pediátricos vean un 4% apenitas de metaneumovirus, el resto corona, y de 1 a 14 años, vean ustedes, valores muy pequeñitos de BRS, de parainfluenza, ¿cierto?, y de adenovirus. ¿Qué más empezamos a ocupar? Los ventiladores no invasivos, no hay una cuantificación formal de ellos en Chile, y empiezan a haber diferentes equipos con diferentes performance para funcionar, que no son considerados de soporte vital, pero hace tiempo ya que lo estamos ocupando. Con respecto a sus diferencias versus un ventilador de UCI, y muy similar a los ventiladores de traslado, hay ventiladores que ocupan compresores, perdón, esto es una turbina para procesar el aire, como la del Stella, que son capaces de acelerar grandes flujos y compensar fugas para ventilar a los sujetos, compresores de aire, como los del HT, que son bastante más lentos en entregar el aire, pero andan bien en sujetos adultos, y los blowers, que son turbinas modificadas, que vean ustedes que son los que mejor producto, presión, tiempo tienen, pero nuestros niños que respiran rápido entre 0,3 y 0,5 segundos, todos estos ventiladores tienen el peor rendimiento. Por lo mismo, ante un traslado probablemente es muy incompatible ser capaces de lograr sincronía paciente-ventilador. Por eso nos aseguramos que los pacientes que trasladamos habitualmente están bajo efectos de sedación y parálisis neuromuscular habitualmente. Este es el detalle, bueno, cómo trabaja el blower, ¿cierto? Que acelera los flujos, y acá tenemos sistemas de turbinas generalizadas en estas situaciones de pandemia, donde teniendo sistemas de gestión de aire somos capaces de entregar presión positiva a varios sujetos al mismo tiempo. Helmet nacionales, que hemos estado en el desarrollo de ellos, vean ustedes que vuelven a ser también una iniciativa interesante en el manejo de pacientes con control, ¿cierto?, de la infección. Equipos de no invasiva tenemos varios, ¿cierto? Son de diferente gama, para diferentes posibilidades, ¿cierto? Hay ventiladores de UCI de no invasivo, como estos tres de acá, otros ventiladores de alta gama que son domicilio UCI, que se están ocupando, ventiladores que llegaron a Chile, ¿cierto? Como Lowenstein, el ResMed Astral, o el COVID Empeory también, el 560, que también han aparecido por acá. ¿Qué más nos apareció en esta pandemia? Prototipos artesanales, ¿cierto? Los Ambumatic, que no han tenido tan buenos resultados, ¿cierto? Y claramente son de transición, y también esto de la ventilación dual, que no ha mostrado muy buenos resultados, ¿cierto?, en la ventilación. Con respecto a la aerosolización, que es un tema muy interesante, aparece esto de las máscaras N95 y las máscaras industriales, que son capaces, ¿cierto?, de frenar nuestra admisión y nuestra inhalación de aerosoles. Tenemos superficie o depósito en superficies tremendo, ¿cierto?, con el coronavirus, y probablemente todas las guías apuntan que nuestra ventilación debe ser tremendamente segura desde el punto de vista de aerosolización. ¿Por qué? Porque cuando el sujeto coronavirus bota el aire, es capaz de contaminar el ambiente con este virus que es pequeño, de 0,1 a 1,2 micras. Por lo tanto, las consideraciones son pocas, pero muy importantes. Evite abrir el circuito del ventilador mecánico. Clampee el tubo, asegure la no dispersión de aerosoles. Use sondas de succión cerrada, aunque no le guste, pero con eso evitamos contaminar. No cambie los circuitos de manera rutinaria y deseche todo lo que pueda ser desechable en contenedores adecuados. Por eso los tipos de filtro de las diferentes características son muy importantes. Lejos la que no nos sirve es la HME sola, y lo que nos sirven son filtros virales bacterianos o EPA, que protegen contra virus y bacterias, y las HMF son narices artificiales, intercambiadores de humedad y temperatura, más filtros que evitan la propagación. Y ven ustedes lo eficientes que son, sobre el 99,9% de protección, ¿cierto?, de que estos agentes virales, bacterianos, ¿cierto?, SARS, MERS, sean contaminantes de su espacio de seguridad. Con respecto a los filtros, tenemos cambios seguros entre 24 y 72 horas, con nuevas recomendaciones hasta la semana, por lo tanto podrían ser seguros hasta una semana. Cambiarlos solo en caso de disfunción, por rotura u obstrucción, contaminación visible, exceso de humedad, y marca en el mercado hay muchas, Givec, Dreiger, Pal, Buddy, Fisher & Paykel, los Darmetronic, Intersurgical, el Portex Smith Medical. Por lo tanto tenemos una amplia gama de dispositivos tipo filtro, y además de HME filtro, que mezclan el potencial de ser intercambiadores de humedad y temperatura, y además de ser filtro. ¿Dónde ponerlo? En traslado, un HMF va siempre entre el tubo del sujeto y la vía inspiratoria-expiratoria. Depende si el ventilador es de una o dos ramas. Cosa de mantener humedad y temperatura para el sujeto y evitar que el gas que él bota salga contaminado al medio ambiente. Vean ustedes que en caso de ocupar solo un HME, deberíamos ocupar filtros EPA, virales bacterianos, en portal inspiratorio y expiratorio, para evitar la propagación del virus. Lejos y costo efectivamente, esto es mejor que estas situaciones de acá, ¿no? En traslado, varias diferencias aparecen sobre cuánto dura el oxígeno. Conocemos las ecuaciones clásicas de duración de oxígeno y esto sirve para los ventiladores de flujo continuo, anda bastante bien. Sin embargo, cuando trasladamos pacientes que respiran y que tienen ventiladores de alta gama, el consumo de gas cuesta un poco más identificarlo y tenemos que revisar que los ventiladores gastan gas de manera diferente, pero muchos que predicen cuánto les va a durar el balón subestiman un poquito la duración, lo cual nos ayuda a funcionar bastante bien. Las baterías en los traslados son vitales. Hay equipos con diferente duración de batería y consideren siempre que los ambientes húmedos gastan más batería. ¿Ya? Y lo último que vamos a revisar por acá es el tema de óxido nítrico, que es algo que hacemos nosotros, ¿cierto? De traslado intrahospitalario y extrahospitalario con este gas que lo ocupamos de rescate en pacientes en alta frecuencia o convencional que van a un centro ECMO para estabilizar hipertensión pulmonar y para trasladar pacientes inestables, ¿cierto? Como una ayuda a la oxigenación. ¿Ya? Eso ha ido desapareciendo y habitualmente nos quedamos con estas dos indicaciones. ¿Qué le sumamos al óxido nítrico? El uso de ventilación de alta frecuencia, tanto en el traslado terrestre como en el traslado aéreo. O sea, actualmente dentro de lo que es soporte ventilatorio, fuera del ECMO móvil, estamos haciendo traslados con ventilación convencional y nítrico, alta frecuencia y nítrico en pacientes con rescate, en situaciones principalmente neonatales y pediátricas pequeñas, donde esto nos sirve como un coadyuvante de la oxigenación. ¿De dónde? De casi todo Chile, principalmente Concepción, Temuco, La Serena y Puerto Montt, ¿sí? Llegan a nuestro hospital la gran mayoría, pero Roberto del Río con su programa de ECMO ha crecido bastante, Clínica Alemana, Las Condes, Hospital Guillermo Gran Benavente en Concepción, Luis Tinné y Calvo Maquena, ¿sí? Y lo que hemos visto es que en nuestros primeros 40 pacientes, los 77 que llevamos ahora, que empezamos a trasladar con alta frecuencia y nítrico, la gran mayoría continúa en su soporte, pero hemos aumentado el uso de ECMO en el país y en estos sujetos. Por lo tanto, estamos rescatando cada vez pacientes más graves, con una tasa de crecimiento de traslados desde los primeros traslados del año 2008, ¿cierto?, al año pasado, ¿cierto?, con una tasa de crecimiento por año de casi un 13%. Así que bastante interesante. Para finalizar, como resumen, la valoración, inicial del paciente en falla respiratoria es crítica. Por lo tanto, algo importante en el traslado es la anticipación y buscar las mejores condiciones para mover este sujeto, ¿cierto?, que está gravemente enfermo, con mucha complicación respiratoria y cardiovascular. Hay diferentes tipos de equipo y soporte para la falla respiratoria que debe ser conocido para ver cuáles son las condiciones y lejos la única manera de reforzar esto es el entrenamiento y el aprendizaje en equipo, donde nos va a dar las claves, ¿cierto?, para lograr mejorar, ¿cierto?, nuestro outcome en traslado, en manejo in situ y en preparación de mejores traslados. Con respecto a esto, Francisco ya nos dio una gran introducción sobre todas las guías que hemos podido sacar por Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, abierta a todo el público, además de un curso de kinesiología intensiva gratuito que ya está corriendo, y muchas gracias a todos por su atención. Ahí sí. Les decía que tenemos visitantes de toda Latinoamérica y han habido hartas preguntas que se las voy a empezar a pasar, ¿no es cierto? Acá nos preguntó un colega de Colombia, Moisés Bravo, sobre el uso de ventilación mecánica no invasiva en pediatría en el contexto de la pandemia. Y las inquietudes por la producción de aerosoles. Bueno, un poco lo que ya hemos dicho en relación a los filtros, si alguien quiere redondear eso. Hola. ¿Pancho? Sí, no, yo concuerdo plenamente con lo que habló Rodrigo respecto al riesgo de la aerosolización y la asistencia ventilatoria no invasiva y cómo este riesgo se reduce en la medida que uno utiliza primero por el lado del quien está manipulando al enfermo los elementos de protección personal adecuados, dado que en la gran mayoría de nuestros pacientes no tenemos presión negativa, lugares como para poner al paciente en presión negativa, así que es fundamental la EPP. Pero respecto a la utilización de los HF en las mascarillas no ventiladas, ¿cierto? Dan un bastante buen nivel de seguridad para tratar al paciente. Ahora, otra cosa es respecto a la indicación, que yo creo que también con Rodrigo coincidimos en que hay puntos de monitorización incluso no invasiva, como es la SAFI, para ir escalando, pero nunca retardar, ¿cierto? Y Rodrigo lo mostró con una curva súper interesante, que paciente que entra tardíamente, el paciente que se queda pegado en el ventilador y que tiene más morbilidad y también tiene más riesgo de letalidad. Ahora, en pediatría, acuérdense que el COVID, ¿cierto?, nos ha pillado en una situación totalmente distinta, y son pocos los pacientes que tienen o que han ido a ventilación mecánica. De hecho, hay muchos de ellos que han ido a ventilación mecánica porque han requerido drogas vasoactivas, porque han hecho un PIMS, pero tienen un pulmón relativamente sano. Así que yo creo que como estrategia de escalada, en los modelos clásicos de cómo escalamos la insuficiencia respiratoria, creo que el alto flujo y la asistencia ventilatoria no invasiva, el soporte no invasivo, en pediatría tiene un rol que tal vez se mantiene en una línea tradicional más que lo que es en el adulto. Exactamente, yo coincido bastante con Pancho también, parece que nos hemos juntado harto este año, pero probablemente hay un subgrupo de pacientes que anda bien con alto flujo y va a andar bien. ¿Por qué? Porque va a tener este cierto apoyo de presión positiva. Con respecto a la filtración de gas exhalado ahí, la verdad que pareciera ser que en alto flujo es suficiente una mascarilla quirúrgica, un barbijo quirúrgico por arriba de la cánula, y con eso tratar de evitar la dispersión de aerosol, más las medidas de protección del personal en situaciones de aerosolización alta. Con respecto a las máscaras, es bien sorprendente el tema del helmet, ¿cierto? Porque podemos ponerle filtros, sobre todo respiratorios, pero en las mascarillas no ventiladas, que lo que no teníamos, si empezamos a pasar estos codos azules o a sellarle la fuga, el uso de filtros, ¿cierto?, entre el portal expiratorio, la válvula y la interfaz, anda bastante bien. Y ahí puede ser un filtro, ¿cierto?, viral bacteriano, o puede ser un HMF que pudiera dar cierta condición de termohumidificación a estos sujetos. Podría ser una muy buena alternativa. Entonces hay que considerarlo. En los AMBU, ¿cierto?, los dispositivos de ventilación manual, es algo que no traen de base. Incluso los NeoPAF, los que trabajan en neonatología, donde el uso de filtros, ¿cierto?, nos va a ayudar nuevamente a que cuando estemos ventilando manual y tengamos casos sospechosos o casos confirmados, evitar contaminar al resto del personal, mejor que incluso o a sabiendas de estas cajas de intubación que empezaron a aparecer y los riesgos adicionales. Y en el ventilador mecánico, sin duda, el ventilador bota el gas expirado hacia el medio ambiente. Por lo tanto, tenemos fuentes de aerosolización potentes, ¿cierto?, a las que tenemos que filtrar, al menos con un filtro en la vía expiratoria, o si no, con una buena HMF si estamos bajo humidificación pasiva. Cuando estamos con humidificación activa, que es lo más clásico en pediatría, ¿sí?, ocupamos filtros virales bacterianos en la vía expiratoria para evitar contaminar el medio ambiente. Y probablemente lo último que no tocamos y que no hemos ocupado mucho porque no nos ha tocado, pero probablemente sí nos sirva, ¿cierto?, para otras pandemias o para situaciones estacionales, es la ventilación de alta frecuencia. La verdad que muy denigrada, ¿cierto?, le ha ido bastante mal. Estamos ventilando bastante mejor en convencional, pero también somos capaces de ponerle filtro en esa vía expiratoria y evitar que este flujo jet expiratorio contamine al medio ambiente. Por lo tanto, algo que esta pandemia hizo reaparecer y considerar fuertemente el uso de elementos que filtran este gas expirado hacia el medio ambiente para evitar contaminar el ventilador mecánico y para evitar contaminar al personal de salud. Nos pregunta también el colega Daniel Araoz, bueno, los felicita a ambos expositores, y sobre las cánulas de alto flujo, el paciente agudo que tiene COVID positivo, ¿no es cierto? ¿Si hay alguna diferencia con la experiencia que hemos tenido de uso de cánulas de alto flujo con otros virus respiratorios? ¿Si acaso hay alguna diferencia en la pandemia y antes? Yo creo que esa es pregunta para Rodrigo, pero antes que la conteste él, yo creo que hay un hecho muy interesante. Antes de la pandemia, cuando tú hablabas con un médico internista y le contabas o conversabas o le preguntabas de los beneficios potenciales que ellos veían en su uso, lo limitaban a pacientes, por ejemplo, que tenían una enfermedad pulmonar obstructiva crónica avanzada, ¿cierto? Y que se establecía como una alternativa a la ventilación no invasiva, o en algunas condiciones básicamente como a la salida del proceso de la ventilación mecánica para evitar el fracaso de la extubación. Pero en la gran mayoría de los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica le restaban un poco de importancia. Yo creo que lo que ha sucedido es que se han convencido en forma rotunda o bastante generalizada de los beneficios que puede tener bien utilizada. Yo diría que tal vez la única diferencia que hay entre adulto y niño es que en el niño el concepto de CPAP variable logrado con los flujos que utilizamos en pediatría, sobre todo en los niños más chicos, hace mucho más sentido. Porque cuando nosotros usamos 2 litros por minuto por kilo de guagua de infante, digamos, en un niño menor de 2 años, ¿cierto? Logramos CPAP perfectamente variable entre 5 o 7 centímetros de agua. En adulto tú tienes que una relación que es mucho menor, por lo tanto tienes que por cada 10 litros tú generas 0,5, 1, máximo 2 centímetros dependiendo del selle que haya en el sistema. Esa es la gran diferencia, por lo tanto para nosotros, aparte de ser un muy buen elemento de termohumidificación del aire inspirado, estoy hablando nosotros los pediatras, nos ayuda también, ¿cierto?, con estándares de CPAP variable, ¿eh? En adulto creo que eso es un poquito menos desde el punto de vista teórico, pero ahí la gran experiencia la tiene Rodrigo. Sí, mira, la verdad que... Perdón, Andrés, dígame. Sí, no, el que va a ir avanzando con las preguntas que tenemos acá, Rodrigo. Yo creo que algo nos puedes contestar tú esta en relación al uso de máscaras y la protección ocular. Pregunta una colega Ludeña. Es reinteresante el tema porque siempre lo hemos sospechado, ¿ya? Finalmente la lubricación ocular y todos los cuidados de cara y de mucosa se mantienen, ¿ya? El tema es que uno siempre se asustó mucho por las máscaras que tiraban aire en los ojos, que había turbulencia en los ojos, y la verdad es que los perfiles de la máscara son cada vez mucho más adecuados porque involucran aire en nariz y boca. Si bien es cierto, el ambiente se llena de aire, la verdad es que uno recibe solamente el flujo de aire y la turbulencia en nariz y boca. Lo invito a todos a probar las máscaras modernas, a sentir, ¿cierto?, lo que es un CPAP, un BiPAP, la verdad que andan bastante bien. El helmet, que teníamos grandes complicaciones para saber bien cómo funcionaba esta cosa, la verdad que lo hemos probado consistentemente también, y el aire entra muy fluido, ¿cierto?, por nariz y boca, y no te entorpece otros lados de tu cuerpo. Salvo los helmets que tienen las alturas de vía inspiratoria y expiratoria a este nivel, donde hacen mucho ruido. Ese ruido llega a ser molesto, e incluso se sugiere el uso de tapones auditivos, ¿ya? Pues la verdad que el redireccionamiento de aire a nariz y boca de las máscaras actuales es tremendamente bueno. Y le insisto, pruébenlas. La verdad que con eso se van a sacar varios mitos sobre el CPAP y sobre la ventilación no invasiva. Ok. Otra inquietud que apareció también en las preguntas es en relación a la disponibilidad que existen estos equipos híbridos en los servicios pediátricos, que son aparentemente los más versátiles para poder ofrecer ventilación invasiva transitoria. Del punto de vista de números, tú algo habías dicho, Rodrigo, ¿cuántos equipos Trilogy, por ejemplo, hay disponibles o existen? Y si se pueden, digamos, si que no existen, si se pudieran, digamos, aumentar. Créeme que algo que nos encantaría saber, ¿ya? La verdad que a muy duras penas, cuando tuvimos sospechas de esta pandemia en febrero de este año, empezamos con el cadastro de ventiladores por unidad, ¿cierto?, en UCI adulto. Y nos encontramos que estábamos cerca de los 1000 ventiladores, lo que nos da una tasa de ventiladores por persona de 8 ventiladores invasivos por cada 100.000 personas, lo cual tú decías, con esta cosa en una situación de pandemia nos va a ir re mal. Venían unas licitaciones antiguas de compra y entre medio aparecieron otras por ventiladores perdidos, ¿cierto? Una serie de vicisitudes a nivel de ministerio y relaciones exteriores. Y finalmente llegamos a cerca, actualmente, si uno revisa las cifras oficiales, de 3.000 ventiladores de UCI intensivos, ¿cierto? Totales, que nos lleva a un número de 14 por cada 100.000 habitantes, un número muy, muy adecuado comparado con cifras internacionales. Con respecto a los ventiladores híbridos que estamos hablando, entre comillas, Respironics V60, Dryger Carina, ciertos ventiladores Trilogy, la verdad que las unidades de intensivo pediátrico en la versión de la Sochipe tienen una versión bastante más oficial de cuántos ventiladores hay en UCI pediátrica. En adulto, la verdad que esta encuesta no se ha logrado, este número no se ha logrado concretar. No sabemos cuántos ventiladores no invasivos hay en todas las unidades del país, incluyendo clínicas, hospitales y unidades castrenses y mutualidades también. No está claro. Pancho, ¿no quiere agregar nada más en relación a eso? Yo creo que Rodrigo lo dijo, concuerdo con él, estamos concordando en casi todo con el Rodrigo. En pediatría se conocen más estos equipos, yo diría que tal vez porque los utilizamos en forma adelantada al mundo del adulto para el soporte en domicilio. Y del domicilio, digamos, empezaron a entrar a las unidades de urgencia, a las unidades de intermedio y posteriormente a las unidades de cama crítico. Y tiene que ver con una cosa muy interesante que Rodrigo lo mencionó, con los delays de trigger y la presurización de los equipos en los primeros, en la curva presión-tiempo, pero en los primeros 0,3 segundos de esa curva presión-tiempo. Que tienen que ver con que la eficiencia de estos equipos de uso domiciliario resultaron a la larga ser más que la eficiencia que tenían para las modalidades de soporte ventilatorio no invasivo los equipos de alta gama. Y eso yo creo que nosotros lo aprendimos en la práctica, cuando empezamos a ventilar niños de menos de 10 kilos de peso. Empezamos a darnos cuenta que, al contrario de lo que nos decían, que íbamos a matar a buena parte de los pacientes andaban muy bien. Así que yo pienso que es por eso. Ahora, yo creo que si uno pudiese hacer gestión de equipo, pienso que este equipamiento para unidades de intermedio, para unidades de urgencia, son instancias bien beneficiosas de considerar y de planificar. Sí, por okay. Lo mismo que empiezan a parar. Interesante, de Ariel Vadillo. Sí, no, Rodrigo, dale. No, perdona, cada vez entramos más a un sistema de ventiladores que son cada vez más flexibles en su aplicación. Hoy día ya tenemos ventiladores que van desde hacer cánulas nasales de alto flujo hasta ventiladores que son capaces de hacer ventilación de alta frecuencia en el mismo equipo. Entonces probablemente vamos cada vez hacia una gama más versátil dentro del mismo equipo para tratar de hacer todo. Sí, decía yo que hay una pregunta de Ariel que nos, sobre el uso de naricera de alto flujo usando el cargador del computador, dice, ¿no? Que si acaso hay alguna experiencia de ustedes y si, cómo se realiza esta modificación. Ah, ok. Tiene que ver con lo que decía Rodrigo. No es que, o sea, lo que pasa es que estos equipos no tienen una batería integrada. Entonces lo que se usan son las unidades de CPU para energizarlo y para mantener la situación de traslado hasta que tú llegas a la ambulancia que tiene su fuente de poder. Exacto. Y ahí lo conecta el equipo. Exactamente. UPS, la unidad es para evitar que los computadores se apaguen cuando se corta la corriente. Son mini baterías finalmente que son más baratas que las que te venden los proveedores y compren el mismo rol. También nos pregunta Tania, ¿cuál es el riesgo de contaminarse con COVID por usar un ventilador que usa estos pacientes? Reconociendo que estos equipos tienen alta demanda y evidentemente que puede haber un tema ahí de infección cruzada. Acá es elemental, primera cosa, el aseo de superficie, ¿no? Sin duda, amonio cuaternario mata pocos bichos, pero mata muy bien al COVID-19. Y la gracia del amonio cuaternario es que tiene tiempos de permanencia altos en la superficie. El alcohol es un muy buen desinfectante también, mata COVID-19, pero tiene poca permanencia en superficie. Y cloro anda bastante bien también, a pesar de que se reserva un poco más para las esporas porque daña a los equipos. Eso por el parte de superficie. Dos, aquí circuitos desechables debería ser el estándar, ¿ya? Para evitar tener que entrar en reesterilización. Y dos, la parte de contaminación vital de un equipo de ventilación mecánica son las que tienen que ver con el gas expirado del sujeto. En este caso, sensores de flujo proximales muchas veces, y las vías expiratorias, que tratamos de filtrar, ¿cierto?, el gas que pasa por esa vía expiratoria. Por lo tanto, los puntos claves tienen que ver con vía expiratoria y con sensores de flujo que tienen que ser limpios, ¿cierto?, desinfección de alto nivel o esterilización según su protocolo local y según lo que dicta el fabricante y su situación de uso de filtros principalmente. Yo voy por esa línea. Andrés. Sí, no, quería... Estoy de acuerdo con Rodrigo, salvo en una cosa: yo el alcohol lo dejaría para el posturno. Para quedar más encefalópata. Claro. Y lo otro que quería aprovechar de preguntarle a Rodrigo es lo siguiente. Hoy día veía las estadísticas de los pacientes que están actualmente ventilados en Chile, y el 50% corresponde a pacientes que están en situación de ventilación mecánica crónica y o con traqueostomía. Entonces, la preocupación que tengo yo, un poco por el histórico, después de haber hecho harto manejo de pacientes en casa, es qué va a pasar con la gran cantidad de pacientes que están con traqueostomía, que ya no son pacientes infectantes, que ya están saliendo unidades de mayor dependencia o de mayor complejidad, pero que están muy débiles, porque han hecho una neuropatía del paciente crítico intensa. Entonces, ¿qué va a pasar cuando haya que plantearse la canulación, probablemente en un escenario que es muy real? Un paciente que tiene comorbilidades, un paciente que tiene un daño estructural pulmonar con hipoxemia, pero además que tiene probablemente capacidades vitales por abajo de 2000, de 2 litros, ¿cierto?, por debilidad muscular, y que aparte puede que tenga pico flujo exuflado menores a 180 litros por minuto, por lo tanto también tiene tos débil. ¿Qué te parece a ti, ustedes como Sochimi, fundamentalmente por la parte kinésica de la Sochimi? Yo he visto hartos protocolos de traqueostomía, pero más bien como al inicio. ¿Están pensando ya en protocolizar la salida de la traqueo? Mira, es la parte dura que se nos viene, ¿ya? Porque ciertamente nos dedicamos al manejo agudo, ultra agudo de estos pacientes, y nos empezamos a encontrar con estas nuevas perspectivas de que hay muchos pacientes traqueostomizados, mucha fibrosis pulmonar, mucha debilidad adquirida en UCI. Sobre todo que aquí hemos recomendado a pasto, ¿cierto?, la parálisis neuromuscular y los corticoides, que si bien es cierto están salvando días, nos están complicando desde el punto de vista neuromuscular. Con respecto a ahora que ya venimos en esta segunda oleada, probablemente viene un trabajo tremendamente intenso en trabajar en protocolos de canulación, así que nos dejaste tarea para la Diki Sochimi, Pancho, en poder trabajar, ¿cierto?, en alguna manera de entrenamiento y protocolos de canulación que ya están corriendo. Y lo otro que se está armando muy desde el Colegio de Kinesiólogos de Chile, el trabajo de telerehabilitación. Entonces estamos tratando de llegar a un modelo donde este kinesiólogo de UCI sea capaz de, no es diagnosticar, pero sí de hacer un screening de pacientes que necesiten ser seguidos en el intermedio y después en sala desde un punto de vista cardiorrespiratorio y neuromuscular para ser entrenados antes del alta hospitalaria y después a la salida del hospital para que puedan seguir con entrenamiento en sus casas. Vamos a encontrarnos con pacientes muy frágiles probablemente, muy débiles, con mucha debilidad adquirida, y como te digo, este tema de las traqueostomías, que en un principio querían hacer más traqueostomías todavía para sacar rápidamente a estos pacientes de las unidades. Créame que empieza a generar estos detalles de que tenemos sujetos muy difíciles de weanear, que probablemente van a requerir apoyo ventilatorio en domicilio probablemente, que no está muy extendido en adultos versus el mundo pediátrico, poco incomprendido también, y una patología diferente que es lo que ha ido cambiando las unidades de cuidado intensivo crónicos de adultos, que hemos pasado mucho más de este EPOC bien inestable, sujetos muy obstruidos, quiste hidrativo y esas cosas, a la fibrosis pulmonar, que probablemente es la que está gobernando hoy día nuestro paciente adulto crónico, e incluso no sé si lo estamos fabricando en pediatría. Así que más desafíos que respuestas le puedo dar, querido amigo. Bueno, ya estamos en la hora. Yo quiero darle las gracias a nuestros expositores en nombre de la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica, Sochinep, de su presidenta, la doctora Ana María Herrera, y también agradecerle a toda nuestra gran audiencia, darle las gracias por haber compartido con nosotros este momento, sobre todo de tan distintos países, ¿no? Y ojalá que estas instancias se puedan mantener en el futuro. Así que, y que este tema que tocamos hoy día les haya sido de utilidad para sus centros donde ustedes trabajan y laboran. Así que muchas gracias.